En el marco de la tercera sesión del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, llevada a cabo en Palacio Nacional, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció que presentará una iniciativa de ley para facilitar el proceso de adopción en México. En 2018 presentaremos una iniciativa de ley de adopciones para garantizar los derechos que a este segmento de niñas, niños y adolescentes que viven una situación de gran vulnerabilidad. Con este marco legal buscaremos facilitar el proceso de adopción en México para que los menores que lo necesiten puedan integrarse a una familia. El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que no hay mejor manera de constatar el desarrollo de un país que observando cómo se trata a sus miembros más vulnerables, en especial a niñas y niños. Prácticamente uno de cada tres mexicanos es menor de edad, lo que significa un gran compromiso y una enorme responsabilidad. Significa, en pocas palabras, ofrecer un mejor presente a las niñas, niños y adolescentes e invertir en un mejor futuro para nuestro país. Informó que, gracias al compromiso permanente del Gobierno de la República, los avances alcanzados se traducen en el marco jurídico e institucional más sólido en nuestra historia referente a la protección de los derechos de la infancia. El esfuerzo multisectorial para las niñas, niños y adolescentes está perfectamente articulado con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Con esta acción, México se convirtió en el primer país en el mundo en crear una agenda específica para niñas, niños y adolescentes alineada con los 17 objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Seguiremos trabajando para que las niñas, niños y adolescentes ejerzan plenamente sus derechos y gocen del bienestar y desarrollo que les corresponde. Con información de Víctor Barbosa, Notimex.